jugaron una mala pasada. Expresaron la necesidad que Chile, conforme a su conducta permanente de respeto al derecho internacional, cumpla y exija el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así como su debida ejecución, resguardando los legítimos intereses del país. La extrañeza que generó la debilidad vocal del ministro incluso motivó una explicación.